hacer una posición para cantar y a respirar bien para poder cantar. Y para eso tenemos varios grupos para ayudarnos. Porque lo pasamos súper bien, porque hemos aprendido a cantar en grupo y en una voz, en dos y en canal. Os animamos a venir con nosotros a cantar en ruso, en japonés, en inglés y en euskera. Hemos hecho diferentes actividades, por ejemplo, hemos salido en la tele y vamos a hacer conciertos y os animamos a venir a cantar con nosotros. ¡Os esperamos! Os animamos a venir con nosotros a cantar en ruso, en inglés, en euskera y en inglés. Bye.